Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2 y retomamos el modo carrera, ¿vale? Esta vez, bueno, pues le hemos cambiado el escudo, ya voy a hablar luego sobre ello. New Team, 4 partidos jugados, 3 ganados, 1 empatado, 0 perdidos, 5 goles a favor y 0 goles en contra. Bueno, os voy a comentar porque va a haber cambios en esta serie. Yo es una serie que nunca he hecho modo carrera, ¿vale? Yo lo he hecho pues porque me lo habéis pedido muchísimo. Si digo, venga, vamos a hacer un modo carrera. No me gusta hacer modo carrera, me parece una cosa demasiado sencilla. Y simplemente, bueno, haciendo este New Team, pues quizás sí que me llamaba más la atención, pues porque fuera un poquito más original, ¿no? El tema, ¿no? Hacerlo en FIFA 14, dirigir la serie lo más parecido posible, ¿no? Bueno, ahí tenéis la tabla de goleadores, aquí tenéis la de los asistentes. Y como ya había dicho antes, bueno, pues gracias por todos los comentarios que habéis dejado en el vídeo anterior. Vamos a controlar todo el equipo para ver si así, pues, no sé, funciona la cosa un poquito distinta, ¿vale? Está en modo leyenda y eso hace que sí que es cierto que al principio del partido igual, bueno, pues yo juego a gusto, hay ocasiones para ambos conjuntos, se nota que, bueno, pues que el equipo rival presiona, pero no ahoga, ¿vale? No asfixia y, bueno, pues puedes hacer jugadas, puedes montar contraataques, puedes hacer, bueno, ya veis este pase, por ejemplo, ahí también, ¿no? Que, bueno, no acaba en gol, pero, bueno, por lo menos, no sé, puedes jugar a algo, ¿no? Puedes hacer incluso algún regate. Sin embargo, me siento más incómodo después de meter un gol que única y exclusivamente controlando a Oliver Atom, porque antes las contras las montaba partiendo de la base de mi jugador, ¿no? Del que controlaba, ¿no? Oliver Atom. Llevando todo el equipo no puedo hacer eso. Esta es la jugada del gol y veréis de lo que os hablo, ¿vale? Hasta ahora el partido pues está yendo, no sé, tiene un rumbo pues normal, ¿no? Bueno, pepinazo de Oliver cerca del punto de penalti. Y bueno, la verdad es que bueno, la jugada pues está bastante, bueno, yo creo que bastante bien. El centro también es bastante bueno. Recordad que yo los centros los tengo en manual, ¿vale? Bueno, lo que decía, que una vez pasado este minuto 23, una vez de que hemos marcado gol, pues el partido se convierte en un monólogo de la CPU, ¿vale? Y no puedo hacer nada. Es más, bueno, os pongo estas tomas a cámara rápida, ¿vale? Para que veáis que todo el juego está en el centro del campo. Pero conforme va avanzando el partido, se convierte en una cosa peor, ¿vale? Todavía, y es tener que defenderle pues a una máquina que inquieta muchísimo, ¿no? Y que está toca y toca y toca en el borde del área, impidiéndome pues jugar yo, ¿no? O sea, está jugando todo el rato la CPU y yo pues simplemente me dedico a intentar robarle el balón, además de una manera desesperada. Otra de las cosas es que no quieren meterme gol. Yo estoy seguro de que, porque a ver, si están todo el rato toca, 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 lo más fácil que tienen del mundo es coger y hacer un tiro, pues no sé, un tiro un poco controlado de alguna manera y marcar gol, ¿no? Pues bueno, no sé, a mí me da esa sensación, ¿no? Me da esa sensación de que no quiere, de que la CPU no quiere marcarme gol y no lo va a hacer. Y esto se convierte, pues ya estáis viendo, ¿no? En un montón de... Fijaros qué disparo, por Dios. Convierte en, pues ya digo, en pues todo el rato lo mismo, ¿no? Un monólogo de la CPU rondando mi área. Yo lógicamente intento hacer todo lo posible para que no me marquen gol. Y aparte, cuando la CPU se queda, digamos, sola o demás para conseguir marcar un gol, bueno, pues no tira o tira fatal, ¿no? Entonces yo aquí, a mí, pues me asquea un poquito jugar así, ¿no? Prefiero que me gane la CPU 3-0 y decir, hostia, es que es muy buena y no puedo ganarle a un modo leyenda. Pero no, si lo curioso es que encima les bueno, ya habéis visto los resultados, ¿no? Pues con este serán 4 ganados y uno empatado. O sea que tampoco hay... Y ninguno perdido, ¿no? Y es más, todavía no han conseguido marcar la portería de Benji o bueno, de Alan, porque el entrenador parece que los va turnando, ¿vale? A veces está Benji, a veces está Alan. Bueno, ¿qué decir? Pues no sé,
lo dicho, que esto va a tener que cambiar un poquito porque a mí me da la sensación de que esto tiene que aburrir, ¿vale? O sea, yo no sé, seguro que hay gente que le puede llegar a gustar. A mí, personalmente, me aburriría. Yo lo hago, ya digo, porque pues porque hay mucha gente que me lo ha pedido, pero yo no sé qué es exactamente lo que me han pedido, ¿vale? Y desde luego que no creo que sea esto, porque tiene que ser bastante aburrido tragarse, pues eso, pues un partido así. Entonces, se me ha ocurrido que quizás se podría hacer la serie, pues simplemente los goles, ¿no? O sea, cuando marque un gol, dejo la repetición y avanzo de golpe, o sea, en cada capítulo, pues igual hacer menos capítulos, ¿vale? No uno diario como estuve haciendo, pues eso, pues la primera semana que empecé, con un partido diario, sino, pues por ejemplo, hacer uno o dos vídeos a la semana, dependiendo de cuántas, con, por ejemplo, cinco jornadas. Y así, pues por lo menos os dejaría los goles, tanto los que marque yo como los que marque la CPU, controlando a todo el equipo. Y bueno, pues sería un poquito más ameno, ¿no? O sea, los goles, porque los goles sí que suelen estar bastante bien, ¿no? Pero ya digo que lo que es el juego es muy aburrido, ¿no? Yo no me estoy divirtiendo, no sé vosotros, ¿eh? Que yo con todo el respeto del mundo digo, ¿eh? Que para gustos están los colores y a cada uno le gusta una cosa. Yo si me decís que sí, que os gusta, pues yo encantado, yo lo seguiré haciendo por vosotros lo que sea, pero a mí ciertamente, bueno, vaya pepinazo me sale ahí con... Bueno... Sin más, simplemente es eso, que deciros que bueno, que voy a, no sé, bueno, depende de lo que me digáis vosotros, como siempre, ¿no? En los comentarios, pero yo voy a intentar jugar, pues, por lo menos de 5 en 5 las jornadas, ¿no? Y dejar nada más que los goles o alguna jugada que haya salido bonita, tanto mía como la de la CPU. Bueno, decir que, bueno, cambié el escudo, ¿vale? Si podéis ver el lazo rosa, ¿vale? Un poquito... apoyando esa lucha contra el cáncer y que a todos nos toca o nos puede tocar algún amigo, algún familiar, y bueno, pues siempre es importante pues ser un poquito solidarios, ¿no? Con ellos. Y bueno, yo la manera de demostrarlo mía pues es un poco así, ¿vale? Pues haciendo un poquito un homenaje a toda esa gente, a todos esos voluntarios, a toda esa gente que se involucra y bueno, y por qué no, a todos vosotros, ¿no? Bueno, dicho esto, no sé, dejadme en los comentarios lo que vosotros penséis sobre el modo carrera. Y nada más, nos vemos, os dejo con la repetición del gol. Un saludito y adiós, adiós.